mancha marrón que se ve en la falda de la sierra, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, es nuestro viñedo, 50 hectáreas, Chardonnay. La bodega lo diseñaron unos franceses, la plantación hace 15 años que se puso, y en una zona pues un tanto ajudajitas. Si fuéramos viticultores estaríamos ya arruinados, porque no producimos cantidad. De manera que lo que se busca es calidad. El viñedo está puesto en una zona un tanto peculiar, pues los depósitos también son un tanto especiales. Todo el mundo que ha apostado pone acero inoxidable y nosotros nos hemos ido por el hormigón. ¿Por qué? Primero porque lo dijeron los franceses, que era quien lidera la bodega, y la que no te hace nada, y después hice una prueba empírica. Y bueno, pues, joder, se le habrá algún motivo, tan carísimos, pequeños, más problemáticos. Se compraron estos dos. Se elaboró en misma uva, mismo día, mismos remontados, todo igual. Y el vino que salió desde el hormigón era completamente diferente. Completamente. Ni mejor ni peor, diferente. Ya luego el mercado siempre me dice eso. Es mucha superficie para poquito volumen. Aquí caben 12.000 litros. Cualquier otra bodega, en este espacio te levantan 5 de acero y te caben 150.000 litros. No 15, 150.000. Eso que es una desventaja del espacio, se convierte en ventaja. Todo lo bueno de la uva está en la piel. Los taninos, los colores, los polifenoles, los antocianos, todo está en la piel. Cuanto más pequeña es la uva, mejor uva es. Nos decíamos de lo interno pobre. Produce uvas muy pequeñitas. Pequeñitas, pequeñitas. De manera que tiene poca pulpa y mucha piel que lo recubre. La piel, cuando metes la uva, flota. Tiende a flotar. Abajo se queda el mosto, que se va aplastando el peso de la uva, y las pieles flotan formando un sombrero de finos. Para extraer eso bueno de la piel, hay que remontar, chuparla aquí abajo, y arriba con la manguera vamos esparciendo, de manera que atraviese todo el mosto las pieles. ¿Qué ocurre? Mucha superficie de pieles y poco vino, extraigo todo, toda la chicha, por así decirlo, lo extraigo. Si tuviera 200.000 litros, date cuenta la cantidad de líquido que tiene que atravesar en el mismo espacio de volumen. Por lo cual, eso es una ventaja enorme, la fundamental. Mucha superficie de contacto. Hay otras bodegas que lo que hacen es tumbar los cilindros. En una bodega se puede ver un cilindro de 200.000 litros tumbado, que tiene mucha superficie y rotando, una lavadora. Girando, entonces, siempre está en contacto con la piel. Bueno, de tal manera que extraemos mucho, mucho color. Es lo que hay que buscar siempre, extracciones de colores. Depende también qué vino quieras hacer. Nosotros todos nuestros vinos son para crianzas, por lo cual lo que consiste es extraer mucho, mucho color. Y luego la gran tecnología que hoy todos nosotros aprovechamos, que es el frío. Por arriba veis las tuberías en las cuales todos los depósitos, en la zona nuestra, que no es ecológico, es porque tiene que producir más, y lo metiendo, que pagan por kilos, pues. Nosotros, como le damos el valor añadido en el producto final, que es el vino, pues que la planta de lo que tenemos. De ahí nuestra función, que es sentir, no forzar mucho. Y luego en elaboración, pues igual, añadimos metabisulfito, que es un componente que ya lo usaban los romanos, el azufre, nos limitan las cantidades, nunca llegamos a esas cantidades, y bien, ningún problema. Y levadura, pues autóctona, algún depósito que le cuesta arrancar, le damos la valoración. De tamaño que nuestro vino puede engañar. No son estables, no son como un industrial que siempre está igual, correcto, pero siempre está igual. Los vinos cambian. De hecho, en el 2010, su punza, que está en la calle ahora, se hicieron 20.000 litros, ya se han vendido, y guardé yo otros 15.000 litros en un depósito. Un año y medio con lo que he estado en la calle circulando el otro. El mismo vino, misma añada. Pero después de estar un año y medio en un depósito, ha cambiado. Yo creo que a mejor. A eso se han embotellado esta última tanda, pues un vino es un poco diferente a la primera. Sanidad me obliga a recubrirlos con epoxi por dentro, que es como un material tipo vitrio. En Francia, por ejemplo, no, Francia va en cemento vivo, más poroso todavía. Lo que tienes que buscar es que sea de fácil limpieza, por dentro de las esquinas son redondeadas, de tal manera que la limpieza con una cárcher se limpia y ya está. No empleamos ni sosa, nada. Una cárcher, agua caliente y punto pelota. Condiciones de una cueva, de humedad y temperatura. Ahora hemos bajado, estamos 15 metros por respecto a la superficie y lo que notamos es calorcito, porque fuera hace fresco y aquí hace ahora calorcito, agradable.
En verano lo que notas es fresquito. Fuera hace 40 grados y aquí estamos a 20, 19. Todo el año la temperatura es más o menos igual. Varían 5 o 6 grados, el día más caluroso al día más fresco. Y la humedad en torno al 60-65%. Esas condiciones son las idóneas para que el vino se encuentre cómodo en la barrica. Si la humedad bajara de 60%, la humedad tendría que estar la barrica, la chuparía del vino. Aparte de la pérdida económica que supone que metes 225 litros y sacas 200, es el aire que nos quedaría. Entonces siempre tiene que haber una humedad alta, relativamente alta, 60-65, para que se encuentre la madera a gusto. No chupe vino, no entre aire al vino, fundamentalmente. Todo lo que tenemos es roble francés. Las barricas son de roble francés. ¿Diferencias del roble francés con el americano? El roble americano aporta mucha madera. Hace 30 años el consumidor buscaba vinos muy maderizados. El francés lo que hace es ser muy respetuoso. Deja que aflore la fruta de la variedad. Respeta mucho la fruta. Y le da longevidad al vino y le da complejidad. Pero respetando la... Otro hándicap son los costos. El roble americano vale una barrica unos 300 euros, 320, 390. Y el roble francés te va justamente al doble, 600, 600 y pico euros. En el mercado luego hay vinos de 1 euro y vinos de 4 euros. Todo tiene un porqué. Si tenemos una viña que produce poco, si tenemos una barrica que nos cuesta el doble que la otra, si tenemos un depósito que vale 3 veces más que otro, pues al final todo eso repercute un poquito en el precio final. No somos los vinos más baratos, tampoco somos los vinos más caros. Hay vinos mucho más caros que nosotros en Valdepeñas. Entonces tenemos un precio un poco acorde con lo que compramos. ¿Tiempo de vida de las barricas? Pues igual, 4 años. No dejamos que estén más tiempo que 4 años. Las vamos renovando todos los años. Me entran 36 barricas nuevas y saco 36 barricas nuevas. De manera que tengo el parque siempre con una edad en torno a los 4 años. Se me ha ido a comentaros. ¿Habéis visto el viñedo? Está en la falda de la sierra. Salvo el Gala. No sé cómo hacen nuestros vinos. El Gala procede no de ahí arriba, sino cuando salgáis ahora de Valdepeñas, a bajar la cuesta abajo, justamente vais a ver un viñedo enfrente que lo rodean unas olivas. Era de un vecino que le iba a vender. Calculamos que tiene 80-90 años las viñas. Entonces nos están dando medio kilo, 400 gramos por cepa. Muy poquita cantidad. A él, una ruina, le iba a arrancar. Y antes de que la arrancara le dijimos, le compramos el viñedo. Y me dijo, pues ahí, os quedé con este, ahí os quedé con este muerto. Pero claro, lo que comentamos, un uva excepcional, excepcional. O sea, en depósito se nota diferencia tremenda. Un uva muy pequeñita, la planta hace por sobrevivir y la poquita energía que le sobra la da en fruto. Pues eso, 400 gramitos, 500 en la media. De tal manera, pero es un uva excepcional. Toda nuestra barrica nueva estrena Gala. Entonces, barrica nueva, cepas que nos dan 400 gramos, 500 gramos. ¿Qué precio le ponemos a eso? Un año y medio en barrica, otro año y medio en botella, 8 euros, con 8 euros que lo vendemos casi que perdemos, entre comillas, no perdemos, pero nos deja un margen muy pequeño. En su punza, siendo más barato, el margen es mucho mayor de beneficio. Entonces, ¿qué es caro y qué es barato en un vino? Botellas del 2008, el año que viene va a estar mejor. Dentro de 10 va a estar en leche. Pero claro, ¿dónde aguanta? Mucha gente en piso no puede aguantar, no tiene las condiciones, se puede estropear. Un buen vino guardado al lado de la chimenea, junto al predador o en la caraza, te lo puedes sacar en 2 días. En cambio, aquí tenemos lo que hemos dicho, unas condiciones de tu vino. La manera que quien quiera puede guardar su vino ahí. Nosotros hacemos un servicio de guarda, custodia. Nos compran una barrica, que son 300 botellas más o menos, y se le guardan ahí. Oye, mándame a casa una cajita. Se le manda, oye, que vamos de fin de semana a unos amigos, vemos una vuelta y ya me llevo un par de cajas. Y aquí podéis poner, tenemos 3 o 4 cogidos, el boca a boca funciona, es una cosa que es conocida, pero es que poco a poco la gente lo empieza a querer. Nacen los niños, pues mira, para la comunión del niño voy a guardar las botellas. Guardan ahí sus botellas. Y ahí está guardando el mar, no se puede etiquetar como quiera. Y es y más que en la copa, incluso en la etiqueta. Creo que va a decidir algún consumidor o otro de qué botella llevarse a la casa. Una vez que lo tenemos en la copa, pues fijarnos en el color, siempre buscando un fondo blanco. Viendo un fondo blanco nos vamos a apreciar los colores. Este es un 2010.
ensayo de los colores rojos intensos tiene todavía, incluso hay zonas en los bordes que aparecen como tonos violáceos muy ligeritos, pero el rojo es muy vivo todavía. Eso le da, o me da sensación, o me da pistas de que es un vino que tiene mucha vida por delante, mucho recorrido. Ha estado 9-10 meses en barrica, y eso en un 2010, lo digo. Cuanto el color está más entero, más íntegro, más vivo, más vida va a tener. Ya cuando empiezan a aparecer tejas, marrones muy, muy caídos, el vino ya se está yendo, acabando, por así decirlo, pero vamos, tiene vida todavía. Es un dato para tener en cuenta. Luego, una vez que lo hemos visto, lo olemos. Metemos la nariz dentro de la copa, sin agitarla, y absorbemos. El vino está quizá demasiado frío ahora, pero sin agitar la copa, nos suben aromas. No sabemos muy bien qué, pero algo nos sube. Como algo dulce, como algo de mermeladas, sin agitarla. Limpio, no huele nada raro, extraño, sucio, huele limpio. Al agitarla, vamos a facilitar esa tarea de subir los aromas hacia arriba. Parece. El regalinero está muy presente en este vino, ¿eh? El soplazo de un fraje. La complejidad, cuando hablamos complejidad de los vinos, esto es lo interesante. Estamos aquí 10 personas, 12, encontremos incluso cada uno un aroma diferente, que a mí se me puede escapar, pero están aquí sutilmente. Cuando un vino huele una sola cosa, claro, me mosquearía a mí que un vino huela una cosa. Tiene que tener complejidad. En este, por ejemplo, le digo, cada vez que lo olemos, apreciamos un aroma diferente. Nos sales y nos sube todo eso a la nariz, pero más potente que la nariz inclusive. Los vinos pecan, por así decirlo, de la nariz a lo mejor un poquito floja y la boca más potente todavía. Pero es suave, queda como, no es punzante, queda como algo agradable ahí. Y el recuerdo, hablo y sigue el recuerdo.